con el pie izquierdo. La verdad es que no se prevé un giro en el gobierno, pues quien no da el brazo a torcer es el presidente. Columna de Francisco José Lloreda Mera. Inicia la legislatura con el pie izquierdo. El ambiente está caldeado y, contrario a lo que algunos pensaron, no tendrá paz en el ministro Juan Fernando Cristo. El atajo del fast track para la implementación del acuerdo con las FARC, la intransigencia dogmática del gobierno en torno a los proyectos de ley, la vinculación del ministro de Hacienda a los escándalos de corrupción y la diatriba sistemática del presidente no son buen presagio. El anuncio de priorizar la implementación del acuerdo con las FARC y la búsqueda de un acuerdo nacional para concertar las reformas del gobierno en el Congreso y auscultar la pertinencia de una constituyente por vía de los canales institucionales, resultante en la reunión del expresidente Santos y Petro, aunque sorprendió por tratarse de un giro inesperado, tuvo buen recibo. Pero duró poco, pues pronto se evidenció que llevaba veneno. A Petro no le importó la implementación del acuerdo con las FARC, que además, con excepción de una mayor inversión en el territorio, no hay mucho más que llevar a cabo. Lo que fue, fue. Es una disculpa para impulsar las reformas que le han negado el Congreso y con las que sueña para una constituyente. Para eso busca revivir el fast track. El Congreso pareciera tenerlo claro. Se espera lo rechace de plano y no se venga. Similar con la constituyente por vía del Congreso. En el momento en el que el presidente vea que el fast track no toma tracción para ferrocarrilear sus reformas y que no hay ambiente para la asamblea constituyente, insistirá en su constituyente primario. Para eso ya estructura una robusta maquinaria de activismo en las universidades oficiales y es condescendiente con la primera línea, el LN, y la segunda Marquetalia, sus socios. No le ayudará el antecedente en las reformas presentadas y discutidas. La de la educación y salud fracasaron por la intransigencia del gobierno y la laboral no avanza por igual razón. La pensional se aprobó de manera irregular por no discutirla en la plenaria de Cámara. La verdad es que no se prevé un giro en el gobierno, pues quien no da el brazo a torcer es el presidente. Prefiere que se hundan para no concertarles. A lo anterior se suma el vínculo del ministro de Hacienda al entramado de corrupción, apalancado en la UNGRD, que pone en duda la legitimidad de los proyectos aprobados y por discutir. Y destruye la tranquilidad ciudadana en el destino de los recursos públicos. ¿Quién puede estar de acuerdo con otra reforma tributaria para que la plata se la robe, como se evidencia? No es simple mermelada, de por sí nefasta. Es un saqueo descarado e irritante del erario. Finalmente, los improperios de Petro, sus discursos y trinos cargados de odio, cinismo y engaño, generan repugnancia. ¿Con qué cara aspira el gobierno otra vez a procurar un gran acuerdo nacional cuando el presidente se dedica a ultrajar a quienes piensan distinto? No respeta la libertad de expresión y prensa, ni le importa la democracia. Una incoherencia vulgar que ni el Congreso ni los ciudadanos deben seguir pasando por alto. No la tendrá fácil entonces el ministro Cristo. Inicia el gobierno con el pie izquierdo, por más que él se mueva como pez en el agua en el legislativo y conozca las ardides políticas. De ahí las apuestas sobre cuánto tiempo durará en el cargo. Cuando el presidente Petro lo dejará colgado en la brocha y tildará de traidor e infiltrado, al igual que con sus demás exministros. No será una legislatura fácil y está bien que no lo sea, porque la poca confianza restante en el gobierno y muchos congresistas, si la había, se perdió. El hastío tiene límite.